Reconociendo y agradeciendo mucho a la gente que se compromete y tratando de promover estos valores para que más gente se comprometa. Bien, vamos a contar un poco uno de los reconocimientos, ¿verdad? ¿Cómo viene esta historia? Bueno, esta historia es hermosa realmente porque ocurrió que una mañana, como tantas, una chica que iba a la universidad se encuentra con que dos perros se habían caído al canal. La llama una amiga para que le ayude a sacarlos. Bueno, fueron, pero la amiga fue con su mamá y entre las tres no podían levantarlos porque la perra era grande, estaba con un cachorro. Una de nuestras voluntarias, casualmente o no, se equivoca y se baja una cuadra antes del colectivo, un montón de veces, de años, que hace el mismo recorrido, justo ese día se equivocó. Cuando pasa, justamente por haberse equivocado por ese lugar, se encuentra con esta situación de las chicas tratando de sacar a los dos perros del canal. No sabía qué hacer porque ella sola tampoco las podía ayudar. Bueno, empezó a buscar a ver de qué manera podía ayudarles a sacarlos y se encuentra con estos tres señores que habían terminado su rutina de trabajo y estaban esperando para poder irse. Y bueno, ellos inmediatamente no lo dudaron y fueron y resolvieron la situación en un ratito. ¿No hablamos de compromiso, hablamos de esto, ¿verdad? Hablamos de esto, es compromiso, esto es compromiso. Actuar sin pensarlo, o sea, hacía falta eso y bueno, y fueron, y listo. Chicos, bueno, a ver, ¿con quién arranco? Cuéntame un poquito cómo fue esta situación. No, la señora pidió ayuda y estábamos justo de los tres, estábamos, ya habíamos terminado el horario de trabajo y fuimos sin dudarlo. Acá tenemos, ellos se tiraron enseguida dentro del canal. Yo me quedé afuera para poder sacarlos. Y no, los sacamos enseguida, va a tardar un poquito porque los perritos estaban asustados. Pero sin, no queríamos recompensa, nada, sino lo hicimos de corazón. De lo que les salió, ¿no? Porque estamos hablando de un animal, de una situación en la cual otra gente también estaba comprometida con este acto. Sí, sí, la verdad que sí, porque nosotros, entre los tres, gracias a Dios, fuimos, como lo avisó la señora, fuimos a sacarlo al animal. ¿Esperaban este reconocimiento ustedes? No, en realidad no. Nosotros esto nos tomó como de sorpresa, así que no pensamos que iba a tener tanta repercusión, ¿no?